Bueno, miren, aquí estoy cocinando. Lo que tengo ahí son unas hojitas de albahaca. Miren los duraznos que me trajo Esposito, pero de pelitos. Y ahí lo que tengo son porotos verdes, tengo zanahoria picada así en rodajitas, cebolla que voy a picar, acá ven, la estoy picando en pluma, porque voy a hacer ahora un estofado. Además de eso, tengo un bizcocho en el horno. Miren, ahí lo tengo. Enorme. Es un bizcocho marmoleado. Lo hice con arándanos, semillas de amapola, tiene nueces. Y además de eso, le puse unos damascos turcos. Imagínense cómo está esa mezcla. Así que está ahí viento en popa. Tiene que ir al horno por lo menos una hora 10. A máxima potencia lo tengo ahora por unos 40 minutos y después le bajo un poquitito, es para que suba y después ya lo bajo y para que se termine de hacer lentamente. Pero estoy súper alentadita el día de hoy. En la cara, hoy día es día martes y van a ser las 6 de la tarde. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo martes, Julia, y tú no trabajas? Sí, trabajo. Hoy día de hecho fui a trabajar, pero no pude ingresar porque hubo un problema en la cortina del local. Cuando quisieron levantarla para que pudiésemos ingresar, no subía. Se utilizan unos controles remotos para subirla y no hubo caso. Ningún control funcionó. Se llamó al dueño ahí del local, intentaron por todos lados abrirlos, nada. Así es que nos tuvimos que venir. Y dijeron que van a llamar a un técnico y cuando la levanten, porque parece que se cortó la luz y sin luz, esa cortina falló. Incluso tiene una cadenita manual para subirla, pero nada funcionaba. Así es que mañana lo van a reparar y ahí ya vuelvo. Entonces, hoy día aproveché mi día, lo he aprovechado al máximo. Como les mostré, voy a hacer un estofado. Tengo un bizcocho que se me ocurrió hacer un bizcocho. ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes? Ustedes saben que yo aprovecho todo. Entonces tenía unos yogures en el negocio que ya iban a vencer. Le faltan como 2 días más o menos para vencer. Y dije, yo no los voy a botar. ¿Cómo los voy a botar? Y dije, los voy a aprovechar y voy a hacer un bizcocho. Así es que aproveché esos yogures antes de que vencieran e hice un bizcocho. Y tenía unos damascos turcos, traje unos arándanos de allá de Chiloé que me regaló la señora que nos preparaba el almuerzo. Ella tenía unas matas de arándanos y nos regaló unos arándanos, pero la cosa más linda, la señora tenía ya unas matas de arándanos. Y miren, miren por favor el tamaño, son gigantes. Entonces ella me regaló esta bandejita para que la trajera. Muy amable ella, muy amorosa. Incluso nos estaba vendiendo una bandeja enorme, una bandeja grande, pero como la traíamos, no podíamos. Así que dijo, ya no, no se preocupen y nos regaló esto para que los probáramos. Preciosos. Entonces, al bizcochito que estoy haciendo ahora le agregué arándanos, semilla de amapola, porque yo soy fanática de la semilla de amapola, y todo lo que agregué. También tengo nueces, entonces también le puse nueces. No pillé más cosas porque si no también le hubiese puesto. Y nada, todavía estoy disfrutando, ven, de acá de los regalitos que me hicieron en Chiloé. Y ahora acá ¿cómo se llama? A mi estofado le voy a poner ajito. Le voy a poner ajo. Un ajito. Voy a buscar uno que sea más pequeño porque son todos gigantes. Entonces voy a tratar de buscar uno que sea más pequeño. Bueno, este. Este le vamos a poner, miren. Y este uno de los pequeños, miren. Un diente de ajo. ¿Ven? Entonces también va a llevar del ajito de Chiloé mi estofado. Tengo ahí un trocito de carne de cerdo y es lo que le voy a incorporar. Ya tengo bien adelantado, ven la cebolla y mis cositas, así es que me falta esto y picar la carne que la tengo ahí sumergida en agüita y la voy a picar. Ah, tengo que ir a buscar las papas. ¿Ven? Si esto es volver a la rutina, ya se pierde un poco la práctica. Ya. Ya, miren, ahí incorporé, ven, la cebolla, pimiento, la carnecita que la trocé, papas, voy a poner ahora poroto verde y arvejita y choclo y después agüita que ya tengo hervida aquí en la tetera. Dejamos que todo se cocine lentamente. Después cuando esto esté listo,
Al final, el toque maestro, una salsa de tomate. Y esto queda, pero de padre y señor mío. Lleva 1 hora 10 mi bizcocho ahí, miren. Eso negro que se ve arriba es semilla de amapola que le puse, pero cantidad. ¿Ven? Y le falta. Y ahí va mi estofado, miren. ¿Ven? Vamos a dejar que se cocine ahí lentito. Estoy en un horno aquí en la cocina. Uf, el calor, miren mi cara roja. Porque el calor del horno, la cocina, wow. Pero tenía ganas de comer queque. O así le decimos acá en Chile a los bizcochos. Entonces dije, yo voy a hacer uno y lo voy a hacer, pero con chanfle. Así con furia, uno grande. Porque no sé cuándo voy a tener tiempo nuevamente y estoy aprovechando el día. Entonces, para hacer uno grande, así me llevo un trozo en la mañana y puedo desayunar. Y rico. Y nada, ya lavé las cositas, ven, tengo limpio, despejado ahí. Esperar simplemente que termine de hacerse el bizcochito. El estofado. Y nada, después ya a descansar, porque de verdad que hoy día me lo merezco. Estuve picando porotos verdes también. Los dejé ya congelados. Haciendo esto, saqué 2 cargas de ropa que tenía en la lavadora, que era lo último que me quedaba ya, que eran unos chalecos, unas cosas que más encima encontré. Mientras buscaba yo ahí para poner en la maleta, encontré. Miren si estoy roja. Entonces aproveché de lavarlo también. Y así, sigo y sigo. Salió, miren, es una belleza. Lo acabo de sacar, así que ahora voy a dejar que se enfríe y después lo vamos a cortar más ratito. La cocina, ven, que me acaba de avisar que justo ya salió el bizcocho. Miren, mi estofado está pero listo. Entonces ahora el toque es ponerle una salsa de tomate, revolvemos y apagamos la olla y está listo. Eso es todo para hacer un delicioso estofado. Hola corazones, buenos días. No podía irme a trabajar sin mostrarles cómo quedó el bizcocho por dentro. Miren, así quedó. ¿Ven? Esponjosito. Tiene ahí los damascos turcos, arándano, nueces y el chocolate. Así es que me voy a mandar hoy día flor de desayuno, corazoncitos. Nos vemos en la tarde cuando vuelva del trabajo, porque hoy día sí que sí me toca trabajar. Ahora les doy la cara y les deseo que tengan un buen día. Yo ahora me voy a trabajar. Como ven, valió la pena todo el esfuerzo que hice ayer, porque hoy día tengo bizcochito para desayunar. Bueno, los chicos también les voy a convidar. ¡Ah! ¡Qué malo! Y nada, vamos a empezar el día así con todo el power y esperando que todo salga bien el día de hoy. Corazones, ¿cómo están? Bienvenidas. Hoy día vamos a terminar el vlog, que estos días no he estado grabando porque no he estado grabando. Hoy día es 14 de febrero, hoy día es el día del amor, el día de los enamorados, el día de la amistad y yo estoy aquí. Estuvimos hoy día con mi esposito, enanito, almorzamos una comidita rica que preparé. El esposito nos trajo una torta, así es que comimos torta. Ustedes saben que nosotros acá celebramos con comida. Yo prefiero eso antes que me regale flores y esas cosas que después se van a marchitar y que no, prefiero yo que me dé comida. Así que trajo una tortita. Y ustedes saben, yo estaré muy enamorada, muy todo, ¿verdad? Será muy día del amor y todo, pero mañana se me va a pasar el amor y me va a dar hambre. Entonces yo dije, a ver, si me va a dar hambre, tengo que preparar comida. Así que lo que estoy preparando ahora, miren, ahí tengo choclos, aquí tengo albahaca, voy a hacer porotos granados. Son las 5:30 de la tarde del día domingo. Entonces me estoy preparando para mañana, día lunes. Ustedes saben, tengo que ir a trabajar. El esposito también está muy enamorado, pero igual mañana le va a dar hambre. Enanito igual está enamorado, pero también va a querer comer. Así es que hay que preparar comida. Y como tengo porotos granados congelados, los voy a hacer. Tengo ya limpio acá los choclos, los voy a picar. Tengo poroto verde también cortado en trocitos. Así es que lo único que me faltaba era el choclo. Voy a hacer ahora lo que es la fritura con harta albahaca que tengo aquí para lavarla y vamos a hacer unos porotitos granados. Y eso es lo que vamos a almorzar mañana. Voy a llevar yo y esposito y enanito van a poder disfrutar acá en la casa. Yo ando muy así de poledita, venas, muy... El calor, les juro. Y no es tanto que haga calor, yo creo que soy yo. Ustedes saben que ando ya con esa cosa de los bochornos y las cosas y todo eso que nos da a nosotras las mujeres jóvenes, que nos estamos haciendo cada día más y más jóvenes. Bueno,
En la noche me está costando mucho dormir, el calor, es que me tapo con la pura sábana, apenas así toca mi cuerpo y ¡oh! Me da calor, me destapo. Oh, ahí quedo así como, oh, ya, me empiezo a refrescar, así, oh, qué rico, y como que se me empiezan a helar los pies, me vuelvo a tapar con la sábana, estoy medio segundo tapada así, oh, y me da calor, y me vuelvo a destapar. Así que les juro, no sé cómo dormir en la noche. Estoy que me destapo, me tapo, me tapo, ay, oh, es horrible, el calor, esto, pero horrible, pero mal, 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 mal. Nada que hacer, son cosas que nos pasan a nosotras, las mujercitas bellas. Nos pasan a todas, así es que tengo que ser valiente y seguir adelante. Y ahora voy a seguir acá con mis porotitos. Les he estado grabando así pequeños trocitos porque ustedes saben, ya la aventura se acabó, ya no hay más vacaciones. De aquí en adelante es puro trabajo, trabajo y trabajo. Bueno, igual como ustedes, deben estar exactamente en las mismas condiciones que yo, ¿cierto? Preparándose y trabajando. Así es que voy a ponerme aquí ahora a desgranar, a limpiar todas mis cositas y después cuando tenga bien avanzado y les muestro cómo quedaron, ¿ya? Listo, miren, ahí está todo picado mi choclito, ¿ven? Me salió harto choclo, así es que voy a congelar para guardar y así tener para una próxima oportunidad. Y vamos a empezar ahora a armar los porotitos. Miren, voy a ponerle ajito chilote. Miren, por favor, el tamañote de este diente. Y por acá tengo ya cebolla picada y pimiento. Vamos a agregar el ajito y algunas especies más y empezamos a hacer la fritura. Ya, miren, ahí agregué todos los ingredientes que son los porotos verdes picados pequeñitos, el poroto granado, choclo, zapallo. ¿Vean? Hice una fritura con cebolla, ajo, pimiento, un poquito de ají de color. Y ahora vamos a agregar el agua y vamos a dejar que todo esto se cocine, además de harta albahaca que le puse. Así es que tengo un aroma aquí exquisito. Y aunque no lo crean, estos van a ser mis primeros porotos granados. No había hecho, no había tenido tiempo para hacer, no había tenido los ingredientes. En fin, no había hecho. Así que estos van a ser los primeros que vamos a poder disfrutar acá con la familia. Vamos a agregar el agua y lo vamos a dejar cocinar. Corazones, ya están listos mis porotitos granados. Aquí se los voy a mostrar. Esperemos un poquito, voy a buscar una cucharita. Miren. Miren qué cosa tan deliciosa. Una buena porotada para mañana. ¿Ven? Después de haber sentido todo ese amor, me va a venir hambre. Entonces, mañana me voy a alimentar ahí con mis porotitos granados con harta albahaca. ¿Qué les parece, corazones? De mi centro de operaciones me quiero despedir, corazones, dándole las gracias por habernos acompañado nuevamente en otro vlog, por el cariño, la paciencia y todo lo que ustedes siempre me van expresando en cada comentario. Yo los voy leyendo, les voy dando corazones, así es que muchísimas gracias. Darle las gracias y espero que me sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora. Recuerden contarle a todo el mundo que existe esta familia, que estamos acá, que subimos vlogs. Bueno, ahora no tan seguido como antes, pero hago lo que puedo, corazón. Todas mis buenas vibras y energías para ustedes y nos vemos en un próximo vlog. Bye, corazones.